A la noticia con cual abríamos este noticiero, Felipe Caro nos cuenta de algunas declaraciones allá afuera de la clínica donde falleció una mujer de 38 años. Felipe. Sí, Cristian va a hablar hasta ahora. El fiscal nos va a entregar antecedentes sobre lo que ha ocurrido durante esta mañana acá en esta clínica estética. Fiscal, ¿qué es lo que se sabe en los antecedentes que usted ha podido saber aquí en el interior de este lugar? Sí, buenas tardes. Los antecedentes que tenemos hasta este momento hablan de una persona de sexo femenino, entiendo de 38 años de edad, que llegó hasta esta clínica, la clínica Pastén, ubicada en la calle Almirante Pastén en la comuna de Providencia, quien se sometió a una operación, entiendo es una lipoescultura, durante la cual sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo cual finalmente, después de una larga reanimación, le causó la muerte. Fiscal, la clínica y también los médicos que intervinieron a la paciente cumplen con los requisitos, están inscritos en la base del Ministerio de Salud. Todos esos son antecedentes que se están investigando. Justamente estamos trabajando no solo con la Brigada de Homicidios, sino también con la Seremi. Por los antecedentes que se nos han entregado, al menos sí tendrían los el título de médico cirujano y el anestesista también tendría el título de anestesista. Esos son los antecedentes que manejamos hasta este momento. Fiscal, se habla de que ellos arrendaban aquí este pabellón. ¿Qué antecedente usted tiene de eso? Esos antecedentes también nos señalan que efectivamente esta es una clínica en la cual los médicos pueden, previamente haber solicitado las autorizaciones respectivas, arrendar los pabellones para efectos de realizar las operaciones pertinentes. Pero esto no es un box propiamente tal, es un pabellón, para poder explicar un poco la dinámica de los hechos. Entiendo que es un pabellón. Fiscal, ¿en qué momento esta mujer fallece? Tenemos entendido que después de la segunda intervención, eran dos intervenciones. Desconozco detalles, para esos detalles yo le pediría que se lo consultaran al Seremi. Fiscal, ¿cómo se va a proceder ahora todo esto? Bueno, en este caso, como habitualmente ocurre en eventuales negligencias médicas, lo que nosotros hacemos es disponer la concurrencia de la Brigada de Homicidio para establecer. El fiscal de Fragancia, Félix Rojas, está ahí dando declaraciones en relación al fallecimiento. Habla de una muerte por un paro cardiorrespiratorio, después de un proceso de reanimación. Así que, al menos de esas palabras, uno desprende que los equipos estaban y que las causas del fallecimiento tienen que ver netamente con lo médico, pero Seremi también tendrá que confirmarlo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias.